para solicitar al gobierno regional que nos dé ya una solución. La concentración es por el problema que tenemos en la corriente eléctrica por el generador. Es un problema que existe ya en el 2020 y que todavía no ha sido solucionado. En junio, como sabéis, el instituto se quedó una semana sin corriente eléctrica. Un mes muy importante, estamos hablando de un mes de evaluaciones, preparación al EBAU, la matrícula, y no se ha podido trabajar con normalidad. La Consejería de Educación nos dijo que se iba trabajando este verano para que al empezar el curso iba a haber, no hubiera problema, pero sin embargo aquí estamos todavía con los problemas. El problema importante también lo tiene formación profesional básica de cocina, que no puede impartir clase con normalidad. En cuanto frigorífico y nevera, congeladores, no pueden funcionar. Entonces, no se puede seguir un curso normal. Pues mira, desde el ayuntamiento esta problemática la conocemos desde finales del trimestre del curso pasado, es decir, por mayo-junio. También sabíamos que hacía ya 2 años que estaban teniendo problemas con el transformador y que el centro estaba haciendo gestiones con la consejería. A principios de junio ya trasladamos peticiones desde el ayuntamiento y desde alcaldía pidiendo que se solucionaran los problemas porque ya había cortes de energía. El transformador se averió, pero es que al final se quemó el 8 de junio... Se volvió a insistir a la consejería en la situación de emergencia en que estábamos finalizando un curso escolar con un colegio sin luz eléctrica. Estuvieron una semana entera sin energía eléctrica. El 15 de junio se instala este generador a gasoil que tenemos aquí detrás, que hace un ruido infernal, y esa es la solución. En principio nos dijeron que era provisional, que era de urgencia, pero que iban también a hacer trámites de urgencia a lo largo del verano para hacer la contratación de la instalación de un nuevo transformador. Transformador que tengo que decir que se rompió por falta de mantenimiento de la consejería, porque repito, durante 2 años consecutivos el centro y el ayuntamiento se advertía, porque ya Iberdrola advirtió de que ese transformador necesitaba reparaciones. Llegamos al inicio del curso escolar y sigue aquí el generador y no tenemos constancia de que se esté poniendo solución. Se vuelve a hacer un escrito desde el ayuntamiento solicitando que esta solución tenía que tener ya una solución definitiva. La respuesta del escrito es que se están siguiendo los trámites necesarios y que del gasoil no nos preocupemos, que eso es competencia regional. A día de hoy es lo que sabemos en el ayuntamiento, y lo que queremos decir es que la Consejería de Educación tiene que atender las necesidades de los alumnos y de los profesores y de los padres del centro Rey Carlos III. Que esto es tercermundista, que a día de hoy estemos todavía con un generador que, además de los problemas que está dando al edificio, es que también la FP básica de cocina tendría que estar desarrollándose con normalidad, cosa que no se puede hacer porque durante la noche no puede estar refrigerados los alimentos, y eso también es un problema para eso. Pero volviendo a la atención de los alumnados, la consejería debe de tener más interés y más respeto a toda la comunidad educativa del Carlos III y poner una solución ya, rápida y eficaz. Las Juventudes Socialistas de Águila nos sumamos a la concentración que convoca el alumnado del Rey Carlos III, pues como no puede ser de otra manera, porque lo que está sufriendo el instituto es un verdadero caos, y sin duda alguna hay que reivindicar una solución, una pronta solución, porque lo que no puede ser es que un instituto esté funcionando a través de un generador que no solo es que contamine y que consume gasoil, que hace un ruido brutal, que está en las aulas pegadas al generador y que genera ese ruido, sino que además el FP de cocina, que por las tardes no permite refrigerar por la noche lo que están trabajando, y les está poniendo una problemática pues totalmente exagerada y que se debe de solucionar cuanto antes. La Consejería de Educación de Murcia debe de poner una pronta solución, porque sin duda alguna esto es tercermundista y no pueden estar así el alumnado y el profesorado dependiendo de un generador. Todo lo que quieras saber en infoaguilas.es. Infoaguilas.es.